Bueno, muy buenos días para todos, pues un cordial saludo para todo este prestigioso medio de comunicación. Pues precisamente aquí en Támara Casanare, llamado El Balcón del Llano, un municipio que data de 1544, estamos cumpliendo 478 años de historia. Un municipio de donde viene el cacique Guayaquén, un municipio que fue conquistado por los españoles, independizado también y que tiene gran historia para Colombia, para la nación. Somos un municipio que estamos a 96 kilómetros de la capital casanareña, un municipio que está a 1.156 metros sobre el nivel del mar, una temperatura promedio de 21 grados centígrados, actividades pues ganaderas y caficultoras. Entonces queremos pues invitarlas a todo el pueblo casanareño, a toda Colombia, para que nos visiten, para que disfruten de esta semana campesina. Pues recordarles que Támara, el 76% de nuestra población pues es rural. Básicamente estamos hablando de 5.500 campesinos. Entonces, pues precisamente esta semana es para hacerle honor a todo nuestro campesinado tamareño. Entonces, pues esa es la cordial invitación para que le compren los productos a todos los campesinos que los están pues ofreciendo en el parque principal. Está pues también diferentes artesanías que muestran algunos artesanos. Cabe recalcar que ahorita se está inaugurando el nuevo hospital y que también hay una feria de campesinos, ¿es así, correcto? ¿Y qué podemos encontrar ahí? ¿Cuáles serían los sitios turísticos también de la región que la población podría venir a visitar? Bueno, pues precisamente hoy es un día muy especial porque hoy es un día memorable, porque estamos con la inauguración de nuestro centro pues de salud, un centro de salud que era muy necesario, porque Támara llevaba cerca de 4 años pues sufriendo, lamentablemente que no se terminaba esta importante obra para el municipio. Hoy estamos celebrando que pues contamos con un centro de salud digno para todos los tamareños, que estamos pues muy seguros, también va a ser dotado por el señor gobernador Salomón Sanabria, con la cual ese fue nuestro compromiso. Entonces, recalcarle el compromiso al señor gobernador, que una vez estaba terminado este centro de salud, venía el proyecto de dotación, porque estamos, así como lo dije anteriormente, estamos con los zapatos nuevos, pero con las medias viejas. ¿Qué podemos visitar por acá en Támara Casanare? Bueno, ya que Támara, solamente el municipio, sus calles empedradas, su historia, ya es un atractivo para toda la nación, para todos los visitantes, para todos los turistas que llegan de diferentes partes de Colombia. Podemos visitar el Cerro de Santa Bárbara, que es un mirador en donde podemos apreciar todo el Piedemonte, donde podemos apreciar cerca de la sabana, toda la estructura del municipio. Es un mirador en donde corre una brisa espectacular, donde hay pues árboles nativos y pues cordialmente invitados. También pueden visitar la iglesia La Inmaculada Concepción, que es una iglesia también con cerca de 200 años de historia, tal vez un poco más, en donde reposan las zapatillas de un fray, que también hace historia, un fray que anduvo por estas calles empedradas, también aportándole mucho a la historia de este municipio. Entonces, pues los campesinos también que están en este momento en el parque principal, precisamente están ofreciendo los productos que traen desde sus veredas, que son veredas lejanas, cerca de 2, 3, 4, hasta 5 horas de recorrido por caminos de herradura que llegan hasta este municipio con unos productos netamente naturales. Concejal, el gobernador decía que se iba a desarrollar una feria campesina. ¿Cuándo va a ser? ¿Cuál es la invitación que le hace a la comunidad de Casanare? Bueno, precisamente estamos en la semana campesina que comienza el día de hoy. Vienen pues una serie de actividades toda la semana. Recordarles que como son cerca de 50 veredas, pues el alcalde lo que quiso fue separarla por sectores. Estos sectores vienen vinculando a las diferentes veredas en actividades que son netamente del agricultor, netamente del campesino, como la cortada de leña, más o menos así por ese estilo. Entonces son muchas actividades que se van a realizar y en las noches algunas presentaciones de algunos artistas locales y también del departamento y del país para amenizar pues unas fiestas que le darán la bienvenida a todos los turistas que visiten nuestro municipio.